سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني. فلسطيني قلبي بزاف ورا ودرني قتلتوني باسكو عربي في الحبس وراني مرمي الحرية اللي خاصني الشعب العربي ساكتين فيما فلسطينة فيما فلسطينة فلسطيني زيري على إسرائيلي تيري نلعب وكيما دوبي جيري واش من مسؤولية جيري. Estamos aquí una vez más porque Israel está cometiendo unos actos de barbarie, una limpieza étnica brutal. Está violando una vez más el derecho internacional, bombardeando a niños, a mujeres, a ancianos, a población civil, una población civil que tiene encerrada en un gueto desde 2007 o 2006 y ahora mismo vulnerando absolutamente todas las leyes. Encerrados sin agua, sin luz, sin combustible, pueden, y de hecho yo creo que quieren matar a todos los que pueden, y además no les deja salir a ningún otro lado. Entonces eso solamente tiene un nombre, genocidio. Evidentemente el principal culpable es Israel, pero Israel simplemente actúa con total impunidad porque Europa, porque Estados Unidos, nuestros gobiernos lo permiten, básicamente porque es Israel, el país con más resoluciones de la ONU incumplidas y aquí no pasa absolutamente nada. Irak creo que incumplió una resolución y fue invadida salvajemente. Y bueno, a Israel se le permite todo, es así de crudo, así de triste, pero claro, está en nuestras manos presionar a nuestros gobiernos porque cuando mueren los israelíes, efectivamente salen, le dan las palmaditas, pero cuando achicharra Israel a civiles palestinos, aquí no pasa nada. Les vuelven a dar palmaditas a Israel. Entonces la culpa en la última instancia pues, es de nuestros gobiernos. Ante esta inacción de nuestros gobiernos, o más bien ante esta complacencia con Israel, la sociedad civil lo que hace es recoger el llamado que hace la sociedad civil palestina de boicot, desinversiones, sanciones. Es decir, hay una similitud entre el régimen de apartheid israelí y el régimen de apartheid sudafricano, que solo acabó así, con un boicot cultural, económico, social, deportivo, de todos los países. Entonces, como nuestros gobiernos no lo llevan a cabo, sino que es más, incluso favorecen el comercio con Israel y le dan un trato de favor dentro de la Unión Europea, pues somos los ciudadanos los que tenemos que hacer ese boicot. Boicot cultural, boicot deportivo y boicot económico. Palestine, 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 Palest